¿Alguna vez se imaginó poder tener en las manos a una de estas aves? Ahora lo puede hacer en el nuevo aviario de African Safari, en donde chicos y grandes podrán entrar en contacto directo con la naturaleza. Es muy, muy lindo porque te vienen a ti y se siente bonito. Se siente agradable, bien. Bonito, en que son muchos animales. Y es que a diferencia de otros aviarios, no solo podrá contemplar las más de 3.000 aves australianas que aquí habitan, sino que literalmente podrá tenerlas comiendo de la mano. Pues me gusta mucho la experiencia de estar en contacto directo con los animales y esta sensación de tener aquí a las aves, pues me gusta mucho. Pero no solo se trata de admirar a estas aves, sino de entender la importancia del cuidado de la naturaleza. Entonces una de las misiones de African Safari es sin duda enamorar, cautivar y que la gente pueda respetar a la naturaleza, y no hay otra forma más que involucrándonos y poner estas zonas de contacto en donde podemos ver la fragilidad de estas aves que son maravillosas y que nos hacen recapacitar. Pericos australianos, pinzones y palomas diamante es lo que usted podrá apreciar en esta nueva zona de African Safari. Sí, tiene unos cuidados especiales. Ellos tienen, además de su zona de vuelo, que es esta donde pueden entrar las personas, tienen una zona de refugio en donde tienen la posibilidad de construir sus nidos, de alimentarse y refugiarse en el crepúsculo, en la noche. La vegetación también tiene que estar adecuada para que ellos puedan desplazarse correctamente. Tenemos unos 600 metros cuadrados de construcción, ambientado con especies de plantas australianas. Pero eso no es todo. En el área australiana, en donde se incluye el aviario, usted también podrá tener de cerca a otros animales nativos de este continente. Entras y escuchas a los emú, cómo se comunican entre ellos. Después vas a la zona de canguros y tienes la fortuna de darles de comer, de tocarlos, de estar junto. Así que como ya lo vio, no hay que viajar hasta Australia para estar en contacto directo con la naturaleza. El aviario lo espera todos los días, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Con imágenes de Delfino Nolasco, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.